Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. El ordenar palabras es tu gran aliado para enseñar de forma fácil y motivadora una definición, para una actividad de comprensión auditiva del inglés, un listening de toda la vida. Where did you learn Spanish? Para enseñar cualquier texto literario o artístico. O para cualquier otra frase que se te ocurra. Para crear tu ordenar palabras, tan solo necesitamos que nos des una lista de frases y nosotros desordenaremos las palabras para que tus jugadores tengan que ponerlas en el sitio correcto. Para jugar, pueden pulsar en una palabra para cambiarla por la de la casilla activa o arrastrarla y soltarla para sustituirla por la que quieran. Es posible que obtengan dos aciertos a la vez si en un mismo movimiento colocan correctamente las dos palabras que han cambiado de posición. Para darle un plus de emoción al juego, puedes ponerle un tiempo máximo para resolver cada frase y un número de vidas limitado. Perderán una vida cada vez que pongan una palabra en una posición incorrecta o cada vez que se les acabe el tiempo. ¡Vamos allá! Lo primero que vas a hacer, que quizá ya lo has hecho, es hacer clic en Crear actividad y escoger Ordenar palabras. Si no estás registrado o no tienes la sesión iniciada, te pedirá que lo hagas. Ya estás en el creador, listo para escribir la primera frase que quieres que tus jugadores ordenen. Si pones saltos de línea para poner versos, por ejemplo, los jugadores solo tendrán que ordenar las palabras dentro de cada verso. Encima, tienes este espacio para poner una pregunta con texto y un elemento multimedia que puede ser una imagen, un GIF animado o un audio, ya sea subido o incluso grabado por ti. Este campo está marcado en gris porque es opcional. Puede ser que tus jugadores no necesiten ninguna información extra para ordenar la frase, más allá de las palabras. Solo necesitas una frase para crear un juego, pero puedes ir añadiendo las que quieras con el botón Añadir frase o haciendo clic en el botón de duplicar si la que quieres crear es similar a una que ya has hecho. Puedes abrir y cerrar cada una de las frases para hacer cambios o comprobar que todo está bien. Con el botón de eliminar, puedes borrar las que quieras, siempre con cuidado, porque una vez que lo pulses, la acción no se puede deshacer. Arrastrando y soltando este botón de la izquierda, puedes cambiar el orden en el que aparecen las frases. Sin embargo, si quieres, también puedes hacer que las frases aparezcan de forma aleatoria. Es muy fácil, ve a opciones y haz clic en orden aleatorio. Por defecto, los juegos no tienen límite de vidas ni de tiempo, pero puedes cambiarlo aquí. Con la opción vidas podrás hacer que el juego acabe si cometen un número de fallos determinado. Con el de tiempo, vas a establecer el número de segundos que tienen para ordenar cada una de las frases. Si se les acaba el tiempo antes de que terminen, el juego pasará a la siguiente frase sin que puedan sumar la puntuación de las palabras que les quedaban para colocar y perderán una vida en el caso de que las tengas activadas. Con cualquier cuenta premium puedes usar opciones avanzadas como poner una imagen de fondo, hacer que el juego sea privado, que salga un mensaje cuando los jugadores superen la actividad o que no se les muestren las respuestas correctas cuando terminan. Si eres Premium Commercial, además, puedes personalizar las actividades con tus logos y tus colores corporativos. Ya casi lo tienes. El último paso es ir a la pestaña Información, donde puedes cambiar el idioma de la interfaz de la actividad y escribir su título y su descripción. Si quieres, también puedes indicar dónde se ubica la actividad en tu sistema educativo. Si el de tu país no está en la base de datos de EducaPlay, podrás poner la edad recomendada o el área de conocimiento. En todo caso, para que tu actividad sea más fácil de clasificar, tendrás que poner un mínimo de 3 etiquetas, que podrás separar mediante comas o pulsando intro. Si tu actividad ya está lista para ser publicada, solo tienes que hacer clic en el botón de publicar. En caso de que la actividad no se puede publicar porque te faltan algunos campos obligatorios o porque no cumple los mínimos de calidad, cuando le des al botón te aparecerá un mensaje advirtiéndote de lo que tienes que cambiar. Si todo está correcto, ya la habrás publicado. ¡Enhorabuena! Una vez publicada la actividad, te aparecerá una pantalla desde la que podrás hacer varias cosas. Podrás seguir creando actividades, ver la que acabas de hacer, obtener el enlace para compartirla, publicarla en Google Classroom o en otras plataformas similares, crear un reto con ella o seguir editándola. Todo esto lo podrás hacer siempre que quieras desde tu perfil,